Hoy voy a estar troleando a mis amigos durante 72 horas. Vale, la primera víctima va a ser Hardet y mirar, está por ahí en casa, así que vamos a ver qué va a hacer ahora. Voy a ver qué material tengo y... ¿Qué? No tengo ningún mineral. Vale. Pues agarro este pico que tengo y vámonos a la mina. Necesito muchos minerales para así lograr conquistar el mundo. Vale, Hardet acaba de salir de casa y vamos a ver dónde va. Va con el pico, eso significa que va a una mina, así que vamos a seguirle. Vale, por aquí está Hardet y se va a meter en esa mina de ahí. Vale, creo que esto ha sido una buena mina. Espero que haya mucho diamante ya que necesito un montón. Vale, ha entrado y ahora que no me ha visto tengo que seguirle, pero sin que se dé cuenta, porque aquí en la mina empieza el primer troleo. He perdido a Hardet, ¿dónde está? ¡Oh! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡No, no, 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 no! ¿Me ha visto? ¿Me ha visto? Creo que no me ha visto, ¿no? ¡Vale! ¡Creo que sí! ¡Creo que sí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Tú? ¿Quién eres? ¡Vuelve aquí! ¿Qué? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Tengo una poción de invisibilidad, me agacho aquí y... ¡Vale! ¡Oh! ¡Justo a tiempo! ¿Qué? ¿Dónde ha ido? A lo mejor estaba alucinando de nuevo. ¡Madre mía! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Casi me pilla! ¡Madre mía, qué suerte que he tenido! ¡Por los pelos! Me llega a encontrar y ya hubiera fallado con el primer troleo. Menos mal que no me ha visto. Así que podemos seguir con el troleo. Vamos a mantenernos invisibles por si vuelve a pasar por nuestro lado, ya que Hardet se encuentra por esa dirección. Así que vamos a hacer el primer troleo, que va a consistir en una caída. Y vais a decir, ¿cómo que una caída? Sí, sí, sí. Porque tengo 10 menas de diamante. Así que vamos a poner las menas por aquí, de esta manera. Y la última la vamos a poner aquí. Pero en la última lo que vamos a hacer es un pa' abajo. Así que vamos a tirar el agua y vamos a empezar a picar hacia abajo. Y hacemos un agujero súper, 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 súper hondo. Vale, y ahora que ya hemos hecho el agujero, ya no necesitamos el agua y podemos literalmente quitarla. Y ya está. Y ahora vamos a esperar a que se vacíe toda el agua de aquí y ponemos esto. Así cuando venga Hardet va a picar todo esto, después va a venir aquí, lo va a picar y ¡pum! Se va a caer y va a morir. Ahora solo falta esperar a Hardet por aquí escondido. Y antes de eso vamos a quitar toda el agua, no tiene que haber nada de agua. A ver si va a tener tanta suerte ahora y se va a salvar. Así quitamos todo el agua, aquí también. Y ya no queda agua, ahora ya nos podemos esconder aquí. Bueno, necesito diamantes, estoy en una buena capa, así que... los encontré. ¡Se me ha terminado la poción de invisibilidad! Voy a poner este bloque. Un diamante, otro diamante. ¡Dios, voy a ser rico! ¡Acaba de caer! ¡Ha caído en la trampa! ¡Mirar! Vamos, acabamos de conseguir trolear a Hardred. Aunque tengo que tener mucho cuidado ya que me puede matar. Pero bueno, se lo merece. Y este ha sido el primer troleo de 10 que tengo que hacer en 72 horas. Y todo se va a ir dificultando, ya que vamos a trolear a varios amigos y va a llegar un momento donde todos hablen entre ellos para ver quién ha sido el que les está troleando. Y tengo que tener mucho cuidado, ya que si me descubren, moriré. Vale, se está haciendo de noche, así que el segundo troleo se lo voy a hacer a Agüita. Y me viene muy bien que se haga de noche, pero creo, no sé si está en casa. Adiós, Turbo, yo me quedo en casa. ¡Mira, justamente están ahí! Vale, Turbo se va a su casa y Agüita se mete a casa y seguro que se va a ir a dormir. Vale, perfecto. Así podemos comenzar el segundo troleo, que va a consistir de lo siguiente. Ahora con mucho sigilo nos tenemos que colar en casa de Agüita y ponerle toda esta TNT junto a un cofre tampa. Así cuando mañana por la mañana se despierte y vaya a su cofre, ¡pum! Petará su casa. Así que creo que está bien hacerlo por aquí, para que piense que es como un regalo. Vamos a quitar todo esto, pero después lo tenemos que dejar tal cual. Así que quitamos toda la madera por aquí. Y creo que ahora mismo ya tendremos todo. Vamos a hacer un agujero más por aquí, que es donde va a ir la TNT. Vale, empezamos a poner la TNT por aquí. Creo que me viene justo. ¡Perfecto! Y ahora vamos a tapar cómo estaba todo esto. ¡Perfecto! Y ahora vamos a poner primero todo esto de aquí. Y ahora vamos a poner el cofre tampa aquí. Así, cuando venga a abrir el cofre, va a estallar todo, va a pensar que es un regalo. Incluso le voy a dejar un cartel como que es un regalo. A ver, le voy a poner, si baja por aquí, el cartel aquí. Vale, le voy a poner que esto es un regalo. Y para empezar a hacer el caos y que no se piensen que soy yo, voy a poner atentamente Hardred. Así, cuando explote, va a pensar que es él y va a ir a matarlo a él. Y así voy a ganar tiempo porque cada vez me queda menos. Porque recordemos que solo tengo 72 horas para hacer 10 troleos. Así que creo que es el momento de irnos y esperar a que se haga de día. No me lo puedo creer, llevo toda la noche aquí y aún no se ha hecho de día. Tengo que hacer que se despierte antes porque si no, no me va a dar el tiempo suficiente. Así que tengo estas bolas de nieve, voy a ir por aquí y... sin matarnos, por favor. La ventana de Agüita es esa, así que voy a empezar a tirarle bolas de nieve hasta que se levante por el ruido. Aquí, aquí, vamos, apuntamos a la ventana. ¡Toma, toma, toma, toma! Vale, ahora nos escondemos. Esto es un regalo de Hardred, a ver qué hay. ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! ¡Todo reventó toda la casa! Espérate, escóndete, que ahora va a reaparecer en la cama de arriba.
mira, mira, ahí está, súper enfadado. El segundo troleo ha sido un éxito. Para el siguiente troleo se lo voy a hacer al noob, porque se lo merece, porque siempre está muy estúpido y no nos da dinero, y a saber cómo consigue tanto dinero. Pero bueno, ese no es el caso. Voy a hacerle una trampa. Para ello necesito que salga del banco, y ahora discretamente le voy a poner un camino de oro por aquí, de uno en uno, poco a poco, vale, que dé la vuelta a la mansión, y de esta manera voy a hacer que salga del banco, lo tengo entretenido, y así puedo hacer mi troleo. Así que vamos a rodear toda la mansión de oro. Ya tengo todo el camino de oro. Ahora lo único que hay que hacer es avisar al noob. ¡Ey! Y ya se ha hecho de día. Eso significa que ya han pasado 24 horas. Cada vez tengo menos tiempo. A ver, tengo que ir rápido. ¡Noob! ¡Noob! ¿Dónde estás? ¿Dónde está el noob? ¡Hola! ¡Soy una caja fuerte! ¡No! ¡Soy una cámara de seguridad! ¿Cómo que eres una cámara de seguridad? ¿Pero quieres bajar de ahí? ¡Quiero hablar contigo! ¡No! ¡Soy una cámara de seguridad! ¡Pi, pi, pi! ¡Nadie podrá robar a mí! Bueno, cámara, pi, 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 dinero, proteger. ¿Quieres bajar de ahí, que tú no eres una cámara? ¡Bájate de ahí, noob! ¡Que vengo a darte dinero! ¡Ven, corre! ¿Qué? ¿Dinero? Sí, 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 mira, ven, 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 alguien ha tirado dinero por aquí. A ver, a ver. Mira, 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 es un camino que sigue hasta la mansión. ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Dinero! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ah! ¡Me gusta el dinero! Vale, 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 de esta forma lo tengo entretenido. Ahora comienza el plan. Y ahora con todos estos materiales lo que vamos a hacer es una trampa aquí para cuando entre, que se abra el suelo y que se queme. ¡Es perfecto! Así que primero vamos a hacer como si fuera un caminito, porque así no podrá esquivarla de ninguna manera. Vale, el siguiente paso es hacer un agujero aquí a la pared, poniendo un bloque detrás. Después engancharemos unos ganchos de esta manera con hilo, y este será como el activador. Ahora, cuando pase el noob corriendo para volver a su banco, lo que pasa es que va a activar esta trampa haciendo que se active unos pistones que vamos a poner en esta parte de aquí. Aquí, de esta manera, bien escondido. Entonces, después conectamos todo esto por aquí, ponemos aquí un repetidor, otro aquí, unimos todo esto con redstone. Ahora vamos a comprobarlo y mirar, ahora cuando pase se activa. Ahora vamos a poner lo mismo ahí, hacemos agujero y ponemos lava. Vale, perfecto, ya tendríamos la trampa preparada. Ahora cuando pase por aquí y entre, se va a abrir eso de esta manera. A ver, lo voy a hacer rápido y ¡pam! Vale, entonces cuando él pase, mirad, tengo que ir rápido porque cuando salga de aquí es que es imposible huir, ya que te comes la primera, te asustas y te caes en la siguiente. Mira, perfecto, yo me lo he pasado, obviamente, porque estaba sirteando y sé cómo se le da ahí, pero el noob no va a saber cómo esquivarla. Así que yo me voy a quedar por aquí, ya que tiene los cristales abiertos, y voy a ver cómo cae. Esperemos que no me pille, ya que quiero ver cómo se quema. ¡Ah! ¡Cuánto dinero! ¡Tengo mucho dinero! ¡Qué tonto que no haya tirado dinero al suelo! ¡Ahora es mi dinero! Voy a guardarlo en la cámara fuerte. ¡Mira! ¡Ahí está el noob! ¡Está a punto de entrar! ¡Oh! ¡Qué bonita entrada! ¡Ah! ¡Tengo un banco nuevo ahora! Bueno, voy a guardar el dinero. ¡Va a entrar, va a entrar, va a entrar! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se ha caído! ¡No! ¡Se ha caído! ¡Me he quemado! ¡Ha salido el trole a la perfección! ¡El noob se ha muerto quemado! ¡Ya perdió todo el dinero que acabo de conseguir! ¡Ha sido una buena inversión! Vale, ya que estamos por aquí, vamos a hacer el próximo troleo a mi tío Paco, ya que seguro que se va a enfadar un montón. Así que a ver si está en la tienda. ¡Ahí está! ¡Tío Paco! ¡Tío Paco! Hola, sobrino. ¿Qué quieres? Pues mira, necesito algo, algo muy valioso, como alguna reliquia o algo muy difícil de conseguir. ¿Tú tienes cosas de esas? Pues... a ver, no tengo, pero creo que puedo llegar a conseguirte, siempre y cuando me pagues muchos diamantes. ¡Ya estamos! ¡Como siempre! Mi tío Paco, en vez de hacerme favores, siempre intenta sacarme diamantes, así que no me va a doler nada hacerle esta troleada. Ahora solo hay que conseguir que se salga de aquí, así que vamos a hacer que vaya por algo muy difícil. A ver, tío Paco, necesito un loro azul. Es muy difícil de conseguir, es como tipo shiny, así que necesito que vayas al bosque y me lo consigas, o que hables con quien tengas que hablar. Pero tengo, para ti si me lo consigues, 1 millón de diamantes. ¿Cómo? ¿1 millón de diamantes por un simple loro? Te lo consigo ahora mismo, no te vayas, ya vuelvo, espérate. ¡Ha funcionado! ¡Se ha ido! ¡Madre mía, ha sido súper rápido! ¡Cómo le gustan los diamantes! Aunque, de todas formas, yo no tengo 1 millón de diamantes, así que tengo que hacer esta trampa antes que venga. Para empezar, vamos a quitar todo esto de aquí, a quitar todo el suelo y cambiarlo por bloques de magma. Así cuando entre se va a quemar y se va a quedar loco. De todas formas, después lo vamos a tapar con esto, así no se dará cuenta. Va a pensar que es un suelo diferente y ya está. Pero hay que quitar todos los bloques de aquí. Vale, ya he quitado un poco, creo que ya no hace falta más, ya que él va a entrar por aquí. Así que vamos a empezar a colocar todos los bloques, absolutamente todo. Creo que me llega, sí, efectivamente me llega, y ahora vamos a empezar a colocar esto de aquí, así que si mi tío no shiftea,
¡Se va a quemar vivo! Va a ser súper gracioso ver al tío Paco loco diciendo ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así que vamos a poner todo esto por aquí. Y hay que llenar todo el suelo, ya que no lo tiene que ver. Porque si lo ve, no va a caer en la trampa y tiene que caer de pleno. Esto por aquí, esto por aquí y terminamos. Ahora hay que cambiar este por uno normal, porque por aquí no puedo. Lo ponemos como está. ¡Ay! ¡Que me quemo, que me quemo, que me quemo, que me quemo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Pero cuánta vida quita! Eso es que la trampa puede funcionar. Ahora solo falta escondernos para que no nos vea el tío Paco, que se piense que me he ido. Y ahora esperamos a que pase, porque se va a volver loco una vez caiga. No se va a dar ni cuenta. ¡Sobrino! ¡Mira, ya tengo el lorito azul! ¡Quiero mi millón de diamantes! A ver, creo que está por ahí, mi tío. ¡Ahí está! ¡Y tiene un loro azul! ¡Lo ha conseguido! ¡Mira, se está quemando, se está quemando! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué me quemo? ¿Qué? ¡El loro se ha muerto! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡Se ha quemado! ¡Se ha muerto quemado! ¡Madre mía! ¡Ha caído en el troleo! ¡Mira! ¡Aquí está la pluma del loro! ¡Pero había conseguido un loro azul, eh! ¡Madre mía! Menos mal que ha muerto, porque si no le tenía que pagar... ¡Eh! ¡Tío Paco! ¿Qué haces? ¡Qué susto me has dado! Es que sigo pensando, ¿qué ha pasado? Sobrino, te había traído el loro. Pero si entro a la tienda, me muero. Creo que es una brujería o algo. ¡Ah! Pero bueno, aquí está la pluma del loro azul. Dame mi millón de diamantes. ¿Pero qué millón de diamantes? Pero si no tienes mi loro. Y estás loco, sin qué maldición ni nada. ¡Hala! ¡Tira para allá, tío! ¡Tira para allá! Y cuando consigas el loro azul, me vuelves a llamar. ¡Para, que me muero! Escúchame, si no te gusta la tienda, te deshaces de ella y te compras otra. Y cuando encuentres el loro, me avisas. A ver, creo que esto no es una brujería, sino... Espérate. ¿Qué? ¡No me lo puedo creer! ¡Se acaba de dar cuenta! Sobrino, ¿qué es esto? ¿Quién me ha hecho una trampa? ¿Ha sido tú? No. Tío, te lo juro que yo me he ido por un refresco y cuando he vuelto, ya no había nadie. Y estaban las plumas del loro ese supuestamente azul que habías traído. Vale, te creo, pero como encuentre quién ha sido, te juro por Dios. Pásale otra vez que vea el sol porque te revivo. Vale, mucha suerte, tío. Y si yo me entero de algo, te aviso, ¿vale? ¡Hasta luego! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Madre mía! Menos mal que no has sospechado de mí, porque si no me hubiera enterrado vivo. Vale, tengo que tener mucho cuidado ahora. Vale, se me ha ocurrido una idea maligna y perfecta a la misma vez. Agüita antes le hemos hecho un troleo y hemos dicho que había sido Hardet. Así que ahora vamos a hacerle uno a Hardet y le vamos a poner un cartel diciendo que somos Agüita. Así crearemos una guerra entre los dos. Y es un plan infalible. Y para ello voy a rodearle toda la casa de árboles, pero muchísimos árboles que no puedan ni salir. Así que vamos a ver, creo que no está en casa. Esperemos que no, a ver. Qué bonita eres, Koa. Eres la gata más bonita del mundo. Es que cómo puedo tener una gata tan hermosa. Oh, vale, no me ha visto. Está en casa, así que tengo que ser súper rápido. Y primero le voy a poner el cartel. Se lo voy a poner justo aquí, vale. Y voy a decir, vale, esto te pasa por trolearme. Atentamente, Agüita. Efectivamente, esto es lo mejor. Así después se va a enfadar un montón con él y crearemos una guerra. Así que ahora lo que hay que hacer es súper rápido empezar a poner brotes. Oh, sí, crecen. Vale, tengo que poner un montón. Me he quedado encerrado por aquí. Perfecto, creo que ahora mismo, sí, ahora mismo ya no puede ni salir. Vamos a poner los últimos por aquí y ya no se puede ni entrar. ¡Madre mía! Le hemos rodeado toda la casa de árboles. Y ahora me tomo esta poción de invisibilidad y a disfrutar del enfado de Hardred. ¡Pum! Vamos a ver cómo se lo toma. Pero espera, antes de seguir el vídeo, ponme por comentarios ahora mismo qué crees que va a pasar. A. Hardred se enfada mucho y explota del enfado. B. Hardred se lo toma bien y se va a dormir. C. Hardred se enfada un montón con Agüita y va a poner a destruirlo. Te dejo 3 segundos para que pongas por comentarios qué crees que va a pasar. Preciosa, vamos a dar una vuelta juntos. Vente por aquí. ¿Qué? Esto te pasa por trolearme, Agüita. ¿Cómo que Agüita? ¿Qué es esto? No me lo puedo creer. Estoy muy enfadado. Voy a por ti, Agüita. Te vas a enterar, vas a morir. ¡Qué madre mía! ¡Hardred se ha enfadado un montón y va por Agüita! Me voy a tomar un vasito de leche, que ya no quiere ser invisible. Y acabamos de crear una guerra entre Agüita y Hardred. Vale, acaba de atardecer y eso significa que ya hemos cumplido la mitad del tiempo que tenemos. Pero ya tenemos 5 troleos, nos faltan otros 5. Y vamos a aprovechar que estamos aquí para hacerle un troleo a Turbo. Así que vamos a ir a su casa y vais a flipar con lo que tengo preparado. Vale, lo primero que tenemos que hacer es revisar si está en casa. Así que, ¡Turbo! ¿Estás en casa? Vale, creo que no está en casa. Ya podemos seguir. Vamos a subir arriba y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a quitar todo el techo. Creo que ya solamente con esto ya está. Ahora vamos a colocar todo el techo lleno de dispensadores. Vale, de esta manera que apunten abajo. Y me está costando un poco, pero funciona. Vale, y terminado. Al final he hecho un poco más porque va a merecer la pena. Ahora vamos a subir aquí arriba y ahora vamos a llenar todos estos dispensadores de redstone. Vale, y una vez todos conectados, lo que vamos a hacer es bajar aquí y preparar el accionador. Cuando Turbo pulse esta placa de aquí, va a activar
él mismo la trampa. ¿Cuál va a ser la trampa? Pues la siguiente. Primero tenemos que hacer el mecanismo que va por aquí abajo. Vale, ya tenemos el mecanismo hecho, que lo que va a pasar es que cuando pulse esa placa se va a activar por aquí, va a venir por aquí y va a activar todo esto haciendo que su casa sea una pecera. Y esto no se lo va a esperar, si creo que se va a volver loco, literalmente. En vez de esconderme, creo que va a ser más divertido si me transformo en murciélago y le sigo. Así también le puedo molestar un poco. Así que... ¡pum! ¡Transformación en murciélago! Ahora, con mucho cuidado, vamos a volar y a esperar a Turbo. Turbo está tardando un montón y ya se está poniendo el sol, madre mía. Por ahí está, por ahí está. ¿Que entra a casa ahora? ¿Que va a flipar cuando entre? ¿Qué? ¡Mirad, mirad! ¡Mirad, Turbo está ahí! ¿Qué sentido tiene eso? ¡Mirad, mirad! ¡Está muriendo por los peces globos! ¡Tiene una pecera en casa, literalmente! ¡Otro troleo con éxito! ¡Madre mía! De momento vamos súper bien, aunque solo nos queda un día para hacer 4 troleos más. Y ahora vamos a ir a ver a Hardit y Agüita, ya que si recordamos, Hardit se había ido en búsqueda de Agüita, ya que se piensa que era troleado, y Agüita también, así que a ver qué están haciendo ahora. A ver, por aquí, creo que están ahí. ¡Se están pegando! ¿Qué? No, 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 tengo que parar esto, que no se maten. ¡Chicos! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Parar, parar! ¡No os pegáis, no os pegáis, ¿vale? ¡Que me pegan a mí, que me pegan a mí! ¿Pero qué? Y ahora siguen pegándose. Esto no entiende las razones, vale, voy a hacer una cosa que no creo que sea la mejor, pero voy a decirles que he sido yo quien les ha troleado y así dirigirles a una trampa que tengo ahí. Entonces realmente lo que voy a hacer es como una trampa doble, así cuenta doble, porque ya cada vez me queda menos tiempo para cumplir el reto. A ver, creo que no es la mejor opción, pero lo tengo que hacer. Chicos, chicos, por favor, escuchadme, escuchadme, os tengo que hablar de los troleos. A ver, Agüita, el troleo que te han hecho a ti he sido yo, y Hardit, a ti también he sido yo, pero he puesto que había sido Agüita, así que realmente no os tenéis que pegar, he sido yo, pero os quiero venir a pedir perdón, aunque creo que no lo vais a hacer, así que huyo, huyo antes de que me maten. Me están siguiendo los dos, ahora les tengo que dirigir hacia la trampa, que es esta de aquí. Chicos, podemos salvar eso. ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! ¡Han caído! Y si os preguntáis dónde les ha dirigido esta placa, pues muy fácil, les ha dirigido ahí arriba, mirad, ahí están, así aprenderéis. ¡Estúpidos! A ver si ahí arriba os peleáis. Ahora ya no os podéis pelear, ¿eh? A ver cómo bajáis de ahí arriba. ¡Suerte! Vamos a matar, Clemente. Vale, y ahora mientras que esos dos están ahí arriba sin poder salir, tengo que hacer dos troleos más, ya que se está haciendo de día y al anochecer ya habrá terminado el tiempo. Así que tengo que ir corriendo a hacer el noveno troleo, y creo que va a ser a una persona muy especial. Sí, 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 también me la estoy jugando, pero si no me arriesgo no puedo ganar, así que ¡vamos! Y efectivamente estamos aquí en el castillo de la bruja, que da mucho miedo, pero le tengo que hacer el troleo a ella, ya que los demás del pueblo creo que me están buscando ya para matarme. Y como bajen de ahí arriba, jade de Agüita, estoy muerto, así que tengo que ir rápido. Y la única persona que está alejada del pueblo es la bruja, así que creo que la bruja es la mejor víctima para que caiga en mi troleo. Vamos a ver si está en casa. Efectivamente está en casa, así que vamos a cerrar esperando que no me ha visto. Y nos vamos a ir porque creo que me ha pillado. ¡Oye, tú! Bruja, hola. ¿Qué te piensas? ¿Que no te he visto? ¡Te he visto abrir la puerta! Sí, es que venía a pedirte una poción, pero si te molesto me voy, ¿eh? No. Pues dime, ¿qué necesitas? Pues necesito una poción que me haga ser gigante. Tú me podrías hacer una y te doy algo muy valioso a cambio. Sí. Me viene muy bien que me debas un favor, así que voy a ir a por unas cosas y ahora vengo. Quédate aquí, que ahora te traigo tu poción de hacerte gigante. Vale, pues me quedo aquí, bruja. Vale, muchísimas gracias. Dios, qué amable que estaba la bruja hoy. Aunque me ha dado un montón de susto cuando ha abierto y me la encontré de cara. Menos mal, pero bueno, ya se ha ido y ahora podemos aprovechar para hacerle el troleo, que va a consistir de lo siguiente. Vamos a poner aquí unos dispensadores con flechas venenosas. Después vamos a poner aquí una placa y cuando la bruja entre a casa, pa, le va a llover un montón de flechas sin poder entrar a su propio castigo. Este es un troleo épico. Así que creo que esta distancia está bien. Quitamos todas estas alfombras y vamos a llenar de veneno estos dos dispensadores. Después vamos a hacer un mecanismo por aquí abajo que se conecte justo a la placa que va de aquí. Vale, ya tendremos la trampa hecha. Simplemente conectamos estos dos dispensadores con un circuito de redstone tal cual hasta aquí por debajo. Y ahora mismo, cuando entre, mirad lo que va a pasar. ¡Pum! Le van a disparar dos flechas envenenándola así. ¿Ahora qué, bruja? ¿Quién va a estar envenenada con sus pociones? ¡Pues tú! Así que ahora solo queda huir. Corre, 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 vamos a subir arriba y vamos a saltar desde arriba antes de que venga la bruja. Ese niño no sabe la que te espera. Voy a hacer pociones con él. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡No puede entrar a mi casa! ¡No para de disparar flechas! ¡Niño, cómo te pille, verás! ¡Te voy a matar! ¡Está muriendo, está muriendo! ¡Ja, ja!
¡Lo va a matar, lo va a matar! ¡No puede entrar a casa! ¡Y muerta la bruja! Aunque creo que me ha jurado venganza y que me va a matar, pero bueno, lo han hecho todos en el pueblo ya. Así que no tengo miedo. Pero por si acaso, corre, Clemente, huye. No puede ser, me falta un troleo y no veo a nadie del pueblo y ya se está haciendo de noche. Y eso significa que me queda nada para terminar el reto. Y lo que voy a hacer es una trampa aquí y a ver si alguien cae. Voy a hacer un agujero súper grande y después voy a colocar estos bloques que son falsos. Así la gente cuando caiga, ¡pum! Así que voy a hacer un agujero súper hondo para que cuando caigan mueran de golpe. Y después rezar para que caigan antes del tiempo, porque si no, no voy a cumplir el objetivo. Y no puede ser porque me falta solo un troleo. Y vale, aquí tenemos el agujero. Es imposible que si pasa alguien lo salte, es que es imposible. Porque después, mirad lo que pasa. Pongo esto por aquí y va a parecer que el camino es real, así que es imposible que se lo salten. Mirad, vuelve a ser un camino normal, así que cualquier persona que intente pasar por aquí va a caer. Aunque tengo que ir a buscar a alguien porque no veo a nadie. Voy a darme una vuelta por el pueblo a ver si encuentro a alguien. Vamos a ir a casa de Elo. Elo a lo mejor está en casa y Elo no le trolea aún. Así que si está en casa le puedo trolear y ya terminaría el reto. ¡Elo! ¡Elo! ¿Estás en casa? No, no, no. No está en casa. ¿Dónde puede estar? ¿Por qué no hay nadie? Si tenía que... ¡Oh! ¿Qué? ¡Están ahí! ¡Mirarlos! ¡Mirarlos! ¡Están todos ahí! ¡A todas las personas que he troleado! ¡No, no, 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 no! ¡Eso significa que me han descubierto y vienen a por mí! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Me falta un troleo! ¡Pero es que esa gente me quiere matar! ¡Oh! ¡Ya lo sé! ¡Claro! Voy a hacer que todas esas personas caigan en mi última trampa y entonces habré hecho un montón de troleos. Tengo que ir con mucho cuidado ya que solo tengo una oportunidad y esa gente de ahí me quiere matar. Así que, vamos, Clemente, tú puedes. 3, 2, 1. ¡La chica! ¡Soy yo! ¡La persona que se ha troleado todo el rato! ¡Eh! ¡Venid! ¡Venid a por mí! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Que están viniendo! ¡Están viniendo! ¡Ah! ¡Los tengo detrás! ¡Corre, corre, corre! Vale, ¿dónde estaba la trampa? Creo que estaba ahí. Vale, me pisan los talones. Voy por aquí al lado y. A ver si vienen. Venir, venir, venir a por mí. ¡Vamos! ¡Dos menos! ¡Caer! ¡Vamos, uno menos! ¡Pues a ti te mato yo, bruja! Y lo siento, tío Paco, pero tú también. Esto es una pelea, tenéis que caer en la trampa. Uno menos y solo que me quedas tú, tío Paco. ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Sí! ¡Y caen todos en mi trampa! Más o menos, pero vale, porque me he hecho una... no sé cuántas kills. Así que ha funcionado. Y ahora, antes de que vuelvan a aparecer, voy a coger la maleta y me voy de la ciudad un par de días, ya que van a venir a por mí a matarme. Así que corre, corre, Clemente. Tengo que huir de aquí. Así que si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale like. Aquí tienes otros vídeos que te van a encantar. Y ponme por comentarios cuál ha sido tu troleo favorito.